Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Pablo Secades, que junto con Cristiani, que toma la palabra por las tardes, estamos abordando estas sesiones, estas formaciones en Scopus. Muy buenos días a todos. Si os parece bien, daremos 3 o 4 minutos de cortesía, puesto que hay asistentes que todavía se están uniendo. Agradecería si me pudierais decir si se me escucha correctamente. Ayer tuvimos algunos problemas, espero que hoy se arregle. Genial, genial, me estáis diciendo que se escucha bien, así que fenomenal. Os puedo decir que casi he dormido con el router a mi lado. Fenomenal, muchísimas gracias. Pues nada, lo que os digo, en 3 minutos más o menos comenzaremos y hoy trataremos un poco el análisis de resultados basado en lo que comentamos ayer sobre las búsquedas. Nos escuchamos ahora. Muchísimas gracias. Gracias por vuestras amables palabras. La verdad, da gusto con esta audiencia. Ayer fue un momento de nervios. Bueno, espero que esta sesión os resulte provechosa y que podamos llevarla a término sin mayores dificultades. Agradezco muchísimo vuestras palabras de ánimo. No estuvo muy bien solucionado, Antonio, lamentablemente, pero bueno, efectivamente, los problemas del directo. Siguen uniéndose asistentes. Nada, en 3 minutos comenzamos. Los mensajes del chat, alguien pregunta, no, se siguen sin leer. Yo estuve buscando ayer en la configuración si es que estaba deshabilitado o alguna cosa parecida. Pero no. Ah, bueno, vale, escucho o puedo leer el chat de Cristiani, que está apoyándome. Cristiani, yo creo que muchos ya la conocéis porque da las sesiones de la tarde con mucho, mucho ánimo y salero. Y a Cristiani sí la puedo leer. De todas formas, bueno, creo que la mejor manera de que nos comuniquemos entre todos es utilizar la zona de preguntas y respuestas, porque eso sí, sí puedo acceder a ello más o menos bien. Hola Esther, estamos esperando a que se una el resto de participantes. Espero que me escuches bien. Creo que el resto de los oyentes sí lo hace. La zona de preguntas en el panel de control tenéis varias posibilidades. Una es el chat, otras son los. Bueno, no sé si tenéis visión de los asistentes y demás, pero la zona de preguntas simplemente leer las preguntas con un triángulo. Una flecha apuntando hacia la derecha, y simplemente tienes que accionar esa flecha y se te abrirá el desplegable. Hola Elena, buenos días. Eva María, no te preocupes. No hay ningún problema. Espero que la sesión de hoy te resulte útil e interesante. Aquí es, perfecto. Yo ya, sí, es aquí. Te leemos bien las preguntas. Yo durante la presentación puedo ir mirando las preguntas, pero según se van haciendo, van pasando y no puedo, puede que no acceda a todas. Aquellas que no responda hoy serán respondidas en la sesión de preguntas y respuestas del próximo miércoles, día 20. Buenos días, María Ángeles. Hola, Noemí. Y nada, bueno, son las 10 y 4, yo creo que podemos ir comenzando. Trataré de ser breve en la introducción. Veo que muchos de los asistentes venís a todas las sesiones, entonces hay ciertas redundancias que lamentablemente, bueno, tenemos que manejar. La introducción es similar para todos los seminarios. Tened en cuenta que hay gente que solo asiste a una o dos de las sesiones, entonces, bueno, todo lo que son las primeras diapositivas hay que incluirlas, aunque trataré de ir rápidamente sobre ellas. Comenzamos pues, nada, unas
unas pequeñas pistas sobre cómo va a ser el... Ah, bueno, ahora os lo voy a indicar todo. Me escriben desde Kampala. El seminario tiene una duración de aproximadamente de 1 hora, y bueno, como sabéis, forma parte de una serie de seminarios que tratan de abordar todas las funcionalidades de Scopus, de la base de datos Scopus. Si tenéis preguntas que no abordamos en esta sesión o que no os da tiempo a poner en el apartado de preguntas y respuestas, no dudéis en escribir a recursoscientificos@fecit.es, como os indico en la pantalla, y ellos nos las harán llegar para contestarlas el próximo miércoles. Todas las sesiones son grabadas, y una vez finalizada la serie, las enviamos a FECIT y ellos las suben a su página de recursos científicos. Se dan certificados, es FECIT quien provee los certificados, y os los enviará directamente, no hace falta que vosotros los solicitéis, un par de semanas después de haber terminado las formaciones. Es imprescindible que atendáis al menos al 90% del tiempo, esto queda registrado en la herramienta, en la plataforma en la que hacemos estos webinarios, y que contestéis a una serie de preguntas que iremos formulando a lo largo de la sesión. Estas preguntas, por favor, contestadlas sobre la pantalla. Se abrirá una pantalla azul con las preguntas y se os ofrecerán unas respuestas. No pongáis vuestra respuesta en el apartado de preguntas, que es donde me estáis escribiendo ahora, sino accionando la pantalla. No es necesario que contestéis correctamente, pero sí es imprescindible para obtener el certificado que contestéis a todas las preguntas. Y con esto, bueno, yo creo que podemos dar comienzo a la sesión. Scopus es una base de datos, ofrece contenido científico a nivel mundial y en este caso llega a vosotros los investigadores a España a través de FECIT, que es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Hay un acuerdo nacional y todos tenéis acceso a Scopus a través de FECIT. Si alguno tiene problema para acceder, bien poneos en contacto con FECIT, bien hablad con vuestras bibliotecas porque ellos os podrían dar servicio. Y como veis, FECIT pues da apoyo a todo el sistema español de I+D+i, que bueno, investigadores como vosotros, universidades, CSIC y otros centros asociados. Una de las cosas que hacemos junto con FECIT es este ciclo de formaciones, pero además FECIT bueno, responde más de 4.900 consultas al año. Las formaciones que cubrimos afectan o implican a 12.000 usuarios y bueno, hay muchas jornadas de formación y agradezco vuestra presencia en esta en concreto. Nada, FECIT cubre 116 centros, 116 instituciones, perdón, consistentes en más de 248 centros y, como os digo, da acceso a Scopus a todas estas instituciones. Hemos visto, hemos de los El primer día hablamos un poco teóricamente de en qué consiste la base de datos. Ayer Cristiani hizo un buen trabajo explicando las búsquedas. Yo desafortunadamente no pude hacerlo también como nos hubiera gustado debido a problemas técnicos, que veo que hoy va bien la cosa y hoy abordaremos cómo analizar los resultados fruto de esa búsqueda que hicimos ayer. Si os habéis perdido algunos cursos y os interesa revisitarlos, podéis ir a las Lib Guides del Sevier. Las Lib Guides son unas guías muy completas que explican de una forma muy intuitiva todas las funcionalidades de Scopus. Y la grabación de estas sesiones, que como os comenté al principio de la sesión, serán enviadas a FECIT, se subirá a sus repositorios una vez hayan terminado estas. En cualquier caso, podéis acceder a los vídeos de sesiones anteriores, concretamente a los del último semestre de 2023, accediendo a la página de recursos científicos en el apartado de formaciones online. Y nada, con esto comenzamos la formación de hoy. Hablaremos de cómo seleccionar bueno, los resultados que nos interesan entre todo ese océano de información en que consiste la producción científica hoy en día. Se producen más de 3 millones de artículos científicos revisados por pares y, como os podéis imaginar, no siempre es fácil encontrar aquello que estamos buscando. Y es importante ahorrar tiempo bueno, en un mundo en que hay mucha competencia, mucha competitividad y donde el tiempo es escaso y bienvenido. Da cómo buscar los documentos más importantes y abordaremos someramente las métricas tradicionales y complementarias. Bueno, haremos una visión un poco más general. Hablaremos también de la generación de alertas, de cómo actualizar las alertas, de cómo generar búsquedas, analizar citas y demás. Todo esto lo vamos a ver a continuación.
Simplemente hoy voy a ser muy breve. ¿Qué es Scopus? Scopus es una base de datos que integra producción científica a nivel global. Y no solo artículos de investigación, sino también capítulos de libros, artículos de revisión, cartas al editor y demás. Ofrece la posibilidad, además, de analizar resultados, tanto a nivel de artículo, analizar perfiles de autor, analizar perfiles institucionales y bueno, un poco con la idea de permitiros llegar al contenido que buscáis en el periodo más breve de tiempo posible. Alguien pregunta cuántas horas dura el curso completo. Cada módulo es 1 hora y podéis asistir a todos aquellos que queráis. Se os enviará un certificado que incluirá el número de horas a las que habéis asistido. Si habéis asistido a los 8 módulos, pues computará por 8 horas. Si habéis asistido a tres, 3 horas. En la base de datos se contiene no solo información o publicaciones del Sevier. De hecho, el Sevier representa únicamente el 9% de la base de datos. El resto corresponde a otras editoriales científicas. Ayer alguien preguntaba en la sesión cómo era posible que su artículo estuviera indexado en Scopus, indizado en Scopus, si él no lo había enviado. Esto funciona un poco para los que seáis de biomedicina como PubMed o como otras bases de búsqueda. Simplemente los algoritmos recopilan los metadatos de los artículos y los incluyes en sus bases de datos para que de una manera sencilla y no editorial a editorial podamos acceder a todo el contenido. Y bueno, esta es un poco la representación de editoriales científicas que existe en Scopus. En Scopus hay más de 95 millones de contenido científico en el formato que os comentaba, artículos, capítulos de libro y demás, que pertenecen a más de 7.000 editoriales. Y os podéis imaginar que si hay que buscar los artículos editorial por editorial sería un trabajo ímprobo y muy difícil. Podéis acceder a no, más de 94.000 perfiles de afiliación y a 19 millones de perfiles de autor. Tanto los perfiles de autor como los perfiles de afiliación son generados automáticamente una vez que una publicación ya venga de un autor, ya venga de una institución. Todas las publicaciones son firmadas por uno o varios autores y adscritas a un centro de investigación, sean indizadas en Scopus. Cuando un artículo es indizado en Scopus, inmediatamente se generan, bueno, en el caso de los perfiles de autor necesitas dos, en el caso de las instituciones también, pero cuando una institución publica más de dos artículos o un autor publica más de dos artículos y este es indizado, este será indizado en la base de datos. Bueno, esto es una vista un poco más granular y con esta diapositiva lo único que queremos indicar es que están representadas todas las ciencias del conocimiento en las bases de datos y quiero hacer especial hincapié en las ciencias sociales y humanidades que cuentan con más de 15.000 artículos en este campo, a diferencia de otros buscadores bueno, que tienen un poco desdeñada esta parte, esta área científica. Bueno, con esto vamos a pasar a la herramienta en directo y hacer el trabajo de analizar los resultados de nuestras búsquedas. Disculpadme un segundo, voy a abrir el apartado de preguntas para ir viendo lo que vais comentando, de tal manera que podamos ir abordando todo esto. Alguien pregunta que si ha asistido a las clases de las 10 como a las de las 3 también aparecen o solo computa como una. Bueno, eso no lo sé muy bien, que es decir, la que envía los certificados y mi consejo es que de todas formas solo asistáis a una porque el resto sería redundante. Bueno, como os digo, comenzamos con este apartado de análisis de resultados. Lo primero que tenemos que hacer es una búsqueda que nos genere resultados. Como comentábamos ayer, se puede buscar por distintos campos. En este caso, bueno, pues vamos a buscar en el título del artículo, en las palabras claves y en el resumen. Voy a hacer un pequeño comentario porque he visto que hay interés también por saber qué es el acceso abierto y qué tipos de acceso abierto existen. Hay dos modelos de acceder a las publicaciones. Una que es por suscripción, las bibliotecas pagan por el contenido y necesitáis estar suscritos, vuestra biblioteca tiene que estar suscrita a una revista para que podáis acceder a ese contenido. O hay la opción de publicaciones en acceso abierto. Las publicaciones en acceso abierto son aquellas a las que se puede acceder al contenido completo del artículo sin tener que pagar, puesto que son los autores los que cubren los gastos de publicación. En este caso, en España hay unos acuerdos transformativos que son, digamos, unos acuerdos entre universidades y
Y el Sevier que permiten, bueno, es un modelo mixto de suscripción y de acceso abierto. Lo que quiero indicar con esto es que para leer el texto completo de un artículo se necesita que éste esté en acceso abierto o bien que haya una suscripción en vuestra biblioteca. Lo que sí figura en la base de datos en todos los casos es el título, el abstract, el resumen, las palabras clave que suelen acompañar al artículo y la referencia. Estos son los metadatos del artículo. Es por esto que mi consejo es que cuando queráis buscar algo en la base de datos, utilicéis artículo, título, resumen y palabras clave. Alguien pregunta cuál es la diferencia entre Gold, Green, etcétera. Realmente para los efectos no nos importa. Simplemente tenéis que saber que las revistas que están en acceso abierto, ya sea Gold, Green, Bronze, Diamond, son diferentes tipos, pero vosotros tenéis acceso a ese artículo completo desde cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, sin necesidad de que haya una suscripción. Hay mucha información en Internet acerca de los tipos de acceso abierto. Hoy en día es un tema muy, muy candente y de actualidad y bueno, os invito a que exploréis estos tipos de acceso. Bueno, vamos a realizar, como os decía, una búsqueda. En este caso he elegido la fermentación del cacao, que es un tema que me interesa, y vamos a realizar la búsqueda. En este caso vemos los términos de búsqueda, ha buscado cacao y fermentación, es decir, ambas palabras tienen que estar en la búsqueda y ha encontrado 1.108 documentos. Son muchos documentos para trabajar con ellos, entonces, bueno, vamos a limitar un poco. Como os hemos comentado, en la parte izquierda de la pantalla hay un montón de filtros que os aconsejo utilicéis para refinar vuestras búsquedas y acceder al contenido en el que estáis interesados. En este caso, vamos a elegir los artículos de los últimos, pongamos, 4 años, porque estamos interesados en el contenido más reciente. Podéis hacer filtrar por nombre de autor, por el área de conocimiento, por el tipo de documento, por la fuente, por el tipo de acceso y demás. Ya que estamos hablando de acceso abierto, pues una cosa que podemos hacer también es elegir todas las publicaciones que se encuentren en acceso abierto y limitamos nuestra búsqueda a estos términos. Bueno, y en este caso vemos que nuestra búsqueda ha sido limitada a 253 documentos. Bueno, este es un número razonable de archivos ya para trabajar con ellos. ¿Qué podemos hacer con estos documentos? Bueno, estos documentos los podemos ordenar de diferentes maneras y lo primero que tenemos es este filtro. Podemos ordenarlos por día, por fecha, es decir, los que han sido publicados más recientemente, de mayor a menor, o inversamente, del más viejo al más nuevo. ¿Cuál es el que tiene mayor número de citas? ¿Cuál es el que tiene menor número de citas? Ordenación alfabética por autor, por quién es el primer autor o por el título de la revista. Y también por relevancia. ¿Cuáles son los artículos más importantes? En este caso, por ejemplo, vamos a organizarlo por citas, de tal manera que el primer artículo que se nos presente sea aquel que tenga el mayor número de citas. Las citas indican un poco la acogida que tiene un artículo. Indica que ha sido citado, por lo cual ha sido acogido con agrado o con interés por la comunidad científica, experta en ese campo de conocimiento. Por lo tanto, bueno, este tipo de artículos suelen ser artículos muy fiables. Evidentemente, el número de citas va aumentando a lo largo del tiempo. Cuanto más expuesto está el artículo a su audiencia, más número de citas va recibiendo. Alguien pregunta qué criterio se considera en la relevancia. Es una muy buena pregunta. Realmente, la relevancia simplemente es un algoritmo que tiene en cuenta cómo es citado este artículo por otros artículos y cómo las palabras clave que representan al artículo son o aparecen en otros artículos con un alto número de citas. Es un algoritmo matemático, no hay
no hay un ser humano detrás, pero que trata de afinar con bastante precisión la importancia de un artículo en concreto. Junto con las citas, yo diría que es el término más interesante de búsqueda o de asegurarnos la calidad científica de un artículo. Y de hecho, ya que lo propones, Fernando, pues vamos a hacer un sorting por relevancia. Bueno, en este caso se nos ha ordenado de una manera diferente, pero el número de resultados que tenemos son los mismos, son 253, y ahora tenemos una lista de artículos. Como veis, el primer artículo que tenemos es una revisión sistemática, el siguiente es un artículo de investigación, otro artículo de investigación y demás. Y indicar que todos estos artículos, puesto que hemos filtrado por acceso abierto, son open access, es decir, podéis acceder a ellos, a todo el contenido, todas las figuras, todo el texto, introducción, material, métodos, datos y demás, sin necesidad de una suscripción, sin necesidad de que vosotros tengáis que pagar una suscripción. Siempre nos gusta indicar en estas sesiones que es muy, muy importante que estéis en Scopus, dentro de Scopus, con vuestra cuenta de usuario. Vuestra cuenta de usuario os permite salvar listas, os permite salvar búsquedas, crear alertas, exportar vuestras referencias y demás. Es muy importante para que tengáis todo esto activado que estéis dentro de vuestra sesión. Si no sabéis cómo acceder, podéis pedir acceso a través de FECIT o, insisto, podéis contactar con vuestras bibliotecas que os abrirán un acceso. En principio, simplemente utilizando, si entráis a través de FECIT, se os ofrecerá la posibilidad de elegir vuestra institución, y si entráis en vuestra institución con vuestras credenciales institucionales, podréis acceder automáticamente a Scopus. Si tenéis algún problema, entonces mi consejo es que contactéis con vuestra biblioteca y ellos lo solucionarán. Ayer hubo una pregunta en la sesión de la tarde, no sé si la persona que hizo la pregunta asiste a la sesión de hoy, que era sobre si cambio mi afiliación, es decir, si hoy estoy trabajando, por ejemplo, en la Universidad Complutense y voy a hacer mi postdoctorado a una universidad internacional o a la Politécnica de Valencia, pongamos por caso, si se pierde todo lo que, todo, todas mis búsquedas, todas mis listas salvadas, todas mis alertas y demás. No se pierden. Tenéis una account del Sevier y lo tenéis en vuestra área personal, y si vais a ella, simplemente se os ofrecerá la posibilidad, un segundo, se os ofrecerá la posibilidad de añadir nuevos correos institucionales. Esto lo quiero mostrar porque, bueno, todos, en un mundo en el que manejamos tantos datos, todos queremos conservarlos. Entonces, simplemente, esta es mi dirección de correo, a la que está asociada mi cuenta de Scopus, podría añadir una nueva dirección de correo e incluso eliminar la anterior, y automáticamente se actualizaría y todas mis búsquedas, todas mis alertas y demás pasarían a la nueva dirección de correo, de tal manera que no se pierda información sobre ninguna de las informaciones que teníamos. Bueno, volvemos a la página de resultados. Teníamos 253 documentos, los habíamos filtrado por relevancia. Los libros de momento no están en acceso abierto, Penina. Se accede a ellos bajo suscripción, aunque sí podéis acceder a los metadatos. Bueno, entonces, ¿cómo analizar? Bueno, ¿qué podemos hacer? Lo primero que os indicaría es que a lo mejor no queremos cada vez, queremos estar informados sobre, nos interesa la fermentación, nos interesa el cacao y, bueno, queremos repetir esta búsqueda reiterativamente a lo largo de los meses según vamos avanzando en la investigación. ¿Qué podemos hacer? Pues una de las cosas que podemos hacer es salvar nuestra búsqueda. Si salvamos nuestra búsqueda, le podemos dar un nombre. Y simplemente la salvamos. Esto lo que nos permitirá es repetir esta búsqueda sin tener que escribir nada en ningún cuadro de texto cuando queramos. Entonces, simplemente vamos a nuestro perfil, vamos a las búsquedas salvadas, se nos abrirá un nuevo panel y en este panel tenemos fermentación del cacao.
Pues simplemente accionando nuevos resultados se actualizará. Ahora lo voy a hacer, no debería haber ninguna actualización puesto que la búsqueda la acabo de realizar. Si la hago mañana, es posible que hubiera algún artículo más. La base de datos Scopus se actualiza de manera regular. Bueno, no encuentro ningún resultado porque entiendo que porque no hay resultados nuevos que mostrar. Bueno, podéis cambiar el nombre y podéis simplemente aquí vamos a los resultados. No hay nuevos resultados, por eso no ha aparecido ningún nuevo resultado. Pero si accionáis la página de actualización, pues os lleva los resultados que habíamos encontrado originalmente. Esto, por supuesto, indica un esfuerzo por vuestra parte. Tenéis que ir a vuestro perfil de Scopus y tenéis que buscar la búsqueda que os interesa y accionar sobre ella, bueno, pues para poder acceder. Una manera de permanecer informados sobre nuevos artículos que salgan en relación con estos términos de búsqueda es crear una alerta. Si creáis una alerta, se os ofrecerá la posibilidad de darle un nombre. Le dais el nombre que os interese y recibiréis un mensaje con la regularidad que vosotros queráis, o cada día, o cada semana, o cada mes, indicando pues, si es el mes, bueno, la fecha, cuando vosotros queráis. Esto lo podéis actualizar como queráis y creáis la alerta. Esto lo que hará será que recibáis en la dirección de correo que habéis aportado los nuevos artículos que han sido publicados en relación a estos términos de búsqueda. Luis indica que no encuentra ningún resultado para su búsqueda. Tienes que comprobar que todo esté deletreado correctamente y que los filtros sean apropiados. A lo mejor tienes indicado solamente que busca en el año 2024 y no hay ningún artículo que cubra tus términos de búsqueda en ese año. Las búsquedas tenéis que hacerlas ir jugando un poco con la herramienta y con los términos de búsqueda que creáis que representan aquello que estáis buscando. Alguien pregunta si se pueden salvar los documentos concretos de la búsqueda realizada. Sí, por supuesto que se pueden salvar y no solo se pueden salvar, sino que se pueden exportar. Hay varias preguntas. Bueno, voy a centrarme en una porque si no me voy dispersando. ¿Qué podemos hacer con los resultados? Bueno, los resultados los podéis seleccionar todos en esta casilla o podéis seleccionar aquellos artículos que os interesen y los podéis directamente descargar en esta opción. Yo estoy utilizando Edge. Debéis utilizar Chrome o Firefox para realizar esta búsqueda. No he querido abrir más navegadores por los problemas que tuvimos ayer de sonido. Pero bueno, esto os permitiría descargar los artículos directamente a vuestro navegador. Y también tenéis la posibilidad de exportar estos artículos. Lo podéis exportar en formato Excel o en formato RIS, que es leído por gestores de referencia, o directamente a vuestros gestores de referencia. En este caso, por ejemplo, lo estoy haciendo a Mendeley. Mendeley es un gestor de referencia del Elsevier y está conectado, entonces se puede asociar esos artículos a Mendeley directamente. Alguien pregunta si se puede buscar en un rango de fechas. Sí, se puede buscar, lo tenéis aquí. En este caso solo veis 4 años porque ellos son los que he seleccionado, pero podemos ir a rango y elegir de qué año a qué año estás interesado en hacerlo. O individualmente, si limpiamos los filtros, se nos ofrecerán todos los años que queramos y que nos interesen. La máquina, la herramienta, desde mi punto de vista, es muy, muy intuitiva y bueno, os recomiendo que simplemente juguéis con ella y disfrutad de este juego porque los resultados son muy relevantes y bueno, es muy interesante jugar y os haréis con ella con mucha facilidad. Además de esto, podéis ver los resúmenes directamente aquí, y no solo los resúmenes, sino cómo aparecen las palabras clave citadas en los resúmenes. Bueno, esto lo podéis ver para un artículo o para todos los artículos, simplemente mostrando Show all abstracts. Debería de abrir
los abstracts en todos los artículos. Y bueno, en todos se os indican las palabras claves. Podéis ver cómo han sido citados a lo largo del tiempo determinados documentos. En este caso, para hacerlo sencillo, pues vamos a elegir estos tres documentos. Tenemos que comprobar que tienen citas, porque si no, no se nos va a indicar cómo han sido citados, y podemos hacer un análisis de estas citas. Esto es interesante para ver la producción científica de investigadores que nos interesan, pero puede ser muy interesante también para ver cómo evolucionan las citas de nuestros propios artículos. Os indicaré dentro de un momento cómo hacer para ver cómo vuestros artículos son citados. Y en este caso, bueno, pues lo que vemos es una gráfica que nos indica cómo estos tres artículos, estos cuatro artículos en concreto, han recibido citas a lo largo del año. Si pasáis el cursor sobre cualquiera de los puntos, pues se os indica el número de citas y si accionáis uno de estos botones, iréis directamente a todos esos documentos. Es lo que os digo, hay que jugar con la herramienta, es todo muy intuitivo y está todo conectado. Estos son los 20 documentos que han citado a esos cuatro artículos en el año 2023, si no me equivoco, creo que seleccioné el año 2023. Y aquí lo tenéis también en formato de tabla. Tenéis representados los cuatro artículos y cómo han ido recibiendo citas de una manera total a lo largo del tiempo y de una manera individualizada, digamos, cada artículo en sí mismo, con todos los totales, subtotales y demás. Y de nuevo se pueden hacer filtraciones por fecha y por cita, es decir, número de citas ascendentes de mayor a menor y por fecha, pues de los más recientes a los más antiguos. Este análisis a mí me parece que es muy interesante cuando queremos ver también un poco comparar la relevancia o ver cómo han ido publicándose, cómo han ido citándose ciertos artículos. Y también importante, a lo mejor, cuando queremos acreditar nuestra contribución científica y su importancia, pues hacer esto con nuestros propios artículos también puede ser una buena manera, una manera interesante de mostrar cómo nuestros artículos han ido siendo citados y de una manera indirecta, pues mostrar su relevancia. Bueno, hay muchas preguntas. Si hago Mendeley y luego puedo acceder con el Note, si guardas tus referencias con el formato RIS o BibTeX, esto lo podrás exportar luego a otros gestores de referencia como el Note, Zotero y demás. Yo siempre digo que a mí me gusta mucho Mendeley, pero mi consejo para todos los investigadores es que utilicéis gestores de referencia. Son muy precisos y ahorran muchísimo, muchísimo tiempo. Alguien pregunta si veremos cómo descargar un artículo. Bueno, pues ya que lo pregunta Milagros, gracias Milagros, vamos a hacerlo directamente. Vamos a seleccionar este artículo, por ejemplo, y lo único que tenemos que hacer es accionar sobre el título del artículo. Y esto nos lleva directamente al artículo. Y en esta opción, arriba a la izquierda, como os muestro, podéis descargaros el artículo. Vaya. Esto habría que hacer. Vamos, voy a hacer otra cosa y es abrir. Perdonadme, vamos a hacerlo bien porque vamos a acceder a Scopus a través de Chrome. Y simplemente intentar mostraros desde aquí cómo se descarga el artículo. Accedemos a Scopus. De nuevo, muy importante asegurarnos de que estamos dentro de nuestra cuenta. Como podéis ver aquí, habíamos hecho este término de bus. Bueno, simplemente debería de haberse guardado mi término de búsqueda. Entonces, simplemente vamos a las listas salvadas. A las búsquedas salvadas. La primera que nos debería aparecer es la fermentación del cacao, que como veis es lo que sucede, y vamos a nuestros 253 resultados.
Volvemos a ordenar por relevancia. Automáticamente se actualiza y vamos al artículo. Accionamos el título del artículo y vamos al apartado de descargas. Bueno, este artículo no deja descargarlo porque hay algún problema con la editorial. Vamos a ver si se puede salvar como PDF. Y el PDF ha debido de ser guardado. Entonces, aquí tendríais el acceso al artículo. En este caso, solamente se ofrece una serie de metadatos. Es una cosa curiosa esto que está sucediendo porque, en general, no debería de haber problemas en este sentido. Dadme un segundo, por favor. Vamos a ver si lo podemos hacer desde aquí. Lo único que os quiero mostrar es cómo se descarga un artículo. Eso es lo más fácil y realmente debería de funcionar sin mayores dificultades. Vamos a hacer de nuevo la búsqueda. Una vez acceder al artículo me permite también mostraros cómo, por ejemplo, hacer seguimiento de nuestros artículos, de cómo son citados nuestros artículos. Vamos a ver si se carga y bueno, vamos a acceder a uno de los artículos y vamos a tratar de descargarlo. En principio espero que funcione. En cualquier caso, si no funciona ahora, os recomiendo que probéis vosotros porque no debería de ser muy problemático. Vamos a obtener la extensión. Bueno, esto es lo que suele pasar con el directo. En general, no tendréis ningún problema. Probad y si tenéis algún problema, por favor, indicádnoslo y nosotros nos pondremos nos pondremos en contacto con el servicio técnico. Bueno, es muy curioso esto que está sucediendo. Probad a descargar, si alguno estáis trabajando ahora mismo con la herramienta, probad a descargarla, a descargar algún artículo y comentadme a ver si os funciona. Debería de funcionar. En cualquier caso, esto no puedo. Utilizo siempre una ventana en privado para que no haya este tipo de problemas y en las ventanas en privado no se permiten. Vale, si me decís que no funciona, entonces es muy posible que lo que suceda es que haya un error ahora mismo en la base de datos. Hay veces que la base de datos pierde algunas funcionalidades o bien porque están haciendo algunos ajustes o demás. Id probando a lo largo del día. Es posible que ahora mismo se haya caído esta opción porque a mí me sorprende mucho que tampoco pueda hacerlo. En cualquier caso, esto me da pie para mostraros cómo acceder a saber cuántas veces se cita un artículo, uno de vuestros artículos. Vamos a imaginar que vosotros habéis escrito este artículo y tenéis interés en que cada vez que alguien cite vuestro artículo, me indica Cristian y que también podéis acceder al artículo completo a través del publisher, pero en general muchas veces también se podría acceder a través de esto. Os muestro cómo acceder al artículo a través del publisher a continuación. Gracias, Cristian, y por tu recomendación. Como estamos comentando, ¿cómo podéis vosotros saber cuándo os citan vuestro artículo? Imaginad que este artículo es vuestro, lo único que tenéis que hacer es Set Citation Alert. Y esto lo que hará
Simplemente ponéis un número de alerta, el artículo, el título de vuestro artículo, la dirección de correo donde queréis recibir, de nuevo la frecuencia y creáis la alerta. Cada vez que este artículo reciba una cita, vosotros recibiréis un mensaje en vuestro correo electrónico diciendo que el artículo ha sido citado. Esto es muy, bueno, es muy relevante si queremos hacer seguimiento de citas de nuestros propios artículos. Y esta es la manera de hacerlo, creando una alerta. Y bueno, les podéis salvar este artículo a una lista y podéis, bueno, podéis ver los índices de impacto, todas las métricas, hablaremos de métricas en la sesión, del viernes, con lo cual no me voy a entretener aquí, pero bueno, y tenéis la opción de exportar este artículo también en formato CSV y demás, toda la información sobre la revista que lo publica, los autores, podéis salvar los autores a una lista también. Podéis añadirlo a una lista existente, vamos a añadirla a la de Kakao. Y podemos acceder a estas listas después de nuevo desde nuestro perfil. Vamos a nuestro perfil, por ejemplo, vamos a nuestras listas salvadas y veréis que hay varios tipos de listas. Hay listas de documentos, hay listas de autores y hay listas de fuentes. Estas listas son estáticas. Todos los documentos que aparecen asociadas, en este caso a los autores, asociadas a las revistas o asociadas a los documentos, van a ser siempre las mismas listas, a diferencia de las alertas. Las alertas son dinámicas. Las alertas os van avisando y van actualizándoos un poco sobre la información. Y de la misma manera, las búsquedas salvadas también son dinámicas. Si vais a las búsquedas salvadas, como os indicaba al principio, tendréis la ocasión de buscar nuevos resultados directamente. Esto es dinámico. Las listas son estáticas, las búsquedas salvadas son dinámicas. Bueno, volvemos a Scopus. Vamos a recuperar nuestros resultados y os voy a mostrar cómo analizar estos resultados en un poco más de detalle. Tenemos 206 documentos encontrados. Bueno, hemos visto un poco cómo exportarlos, cómo descargarlos y demás. Ah, os muestro cómo me indicaba Cristiane. Otra manera de ver estos artículos es accediendo a ellos a través del publisher. El publisher no siempre es Elsevier, puede ser otra editorial científica. De hecho, Elsevier, como os comentaba, solo es el 9%. Aquí llegamos a un artículo de la editorial Oxford Academic, y bueno, simplemente aquí accedéis al PDF completo. Desde Scopus deberíais de poder hacerlo también, pero en este caso ya os digo que creo que pasa algo con la base de datos. Pero bueno, esta es otra manera de acceder y aquí veis que tenéis el texto completo y con él, bueno, ya podéis hacer lo que más os interese, bien guardarlo, bien imprimirlo o lo que sea. Gracias, Cristiane, por el tip. Bueno, una manera de analizar los resultados de una forma un poco más, digamos, completa y de una manera bastante intuitiva y con la capacidad de exportar los resultados de una manera fácil. Simplemente analizar resultados, como os he mostrado, no sé si lo he pasado un poco por encima, está en esta opción, en esta zona, analizar resultados. Esto nos abrirá una ventana nueva y esta ventana nueva nos permitirá analizar nuestros resultados a distintos niveles. En primer lugar, cómo han sido publicados cuántos documentos con estos términos de búsqueda han sido publicados a lo largo del tiempo y se os ofrecerá tanto una gráfica como una tabla. Si accionáis cualquiera de estos números, iréis a estos documentos de la misma manera que si accionáis cualquiera de los puntos representados. En este caso, vamos a ver los 65 documentos que han sido publicados con estos términos de búsqueda en 2023. Accionamos sobre este punto de la gráfica y aquí nos aparecerán los 65 documentos. Bueno, en este caso no debería de ser así. Deberían de aparecer los 65 documentos que hemos elegido. Bueno, pues no, esta vez hoy parece que hay ciertos errores en el sistema, pero lo que tiene que hacer la herramienta es ofreceros en cada punto lo que se espera de él. Voy a probar otra vez porque normalmente esto no sucede, pero ya os digo que hoy la herramienta debe estar un poco. Sí, de hecho, si miramos la edición, nos está incluyendo todos los años y no únicamente el año que hemos elegido. Bueno, no debería de ser así.
En cualquier caso, podéis hacer un análisis profundo de estos 263 artículos en cuanto a su tiempo de publicación, qué revistas han ido publicando estos artículos y se ordenará las revistas teniendo en cuenta el número de artículos con estos términos de búsqueda representados en ellas, de mayor a menor. Podéis añadir revistas y la tabla se irá actualizando de esta manera. O podéis quitar revistas que no os interesen. Y de nuevo voy a probar, no estoy seguro de que funcione, pero si accionáis sobre este artículo, pues deberían de salir los seis documentos. Y en este caso, sí es como funciona. Ha debido haber algún problema con la gráfica anterior, pero lo normal es que cada vez que accionéis bien sobre uno de los números que aparecen aquí reflejados, bien sobre uno de los puntos que aparecen en la gráfica, que os lleven al número de artículos. Podéis ver qué autores son los más prolíficos con estos términos de búsqueda y de nuevo en un formato tanto gráfico como de tabla, qué instituciones son las que más artículos han ido publicando en este sentido, relacionado con la fermentación del cacao, y siempre teniendo en cuenta todos los filtros que hemos utilizado en los últimos 4 años y publicaciones en acceso abierto. También podéis ver qué países son los que más contribuyen a estos términos de búsqueda. No es sorprendente que la mayoría de estos países sean, por ejemplo, tropicales o tengan una relación con el cacao importante, como es el caso de Bélgica. Podéis ver el tipo de documentos, en este caso la mayoría, bueno, en la mayoría de las búsquedas encontraréis artículos científicos, puesto que representan la mayor parte de todo lo que se refleja en la red, pero bueno, veis que hay artículos de datos, que hay revisiones sistemáticas, bueno, el tipo de contenido que tenéis y de nuevo si accionáis sobre cada uno de estos segmentos os debería de llevar, pues si es un review a los reviews, si es un artículo de investigación a los artículos de investigación y demás. Esperemos que esta vez funcione. Se va cargando la página y en este caso veis que es un review, otro review, otro review. O sea que realmente esta es la manera de llegar a. Es otra forma de filtrar. Realmente Scopus es muy iterativo, es decir, veremos mañana el análisis de lo que podemos hacer con el análisis de instituciones y el análisis de autores. Veréis gráficas muy similares, veréis opciones muy, muy parecidas y se trata de eso, de que sea una herramienta consistente, intuitiva y que nos resulte fácil de navegar. De ahí mi consejo a que, bueno, a que vayáis explorándola por vosotros mismos porque es muy fácil. Y también os recomiendo que acudáis a las Sleep Guides, que son estas guías que os he presentado al principio y que ofrecen toda la información sobre las búsquedas. Y bueno, por último podéis buscar por área de conocimiento. Hay diferentes áreas de conocimiento y cada artículo se ascribe a una de estas áreas. Como veis, bueno, pues agricultura y ciencias agrícolas y biológicas. Con todo el sentido del mundo representa la mayor parte de esta gráfica. Hay algo de bioquímica, algo de inmunología y demás. Y de nuevo se podría acceder a los documentos accionando tanto los sectores de la gráfica, las porciones de este pastel, como a los números que se os indican en la tabla. Y por último, agencias financiadoras. Y realmente esta información puede ser muy interesante si trabajamos en este campo, saber quién es, qué agencia está financiando la mayor parte de estos trabajos, porque a lo mejor es ahí donde tenemos que solicitar nuestras becas o pedir nuestra financiación. Se ordena de nuevo a la izquierda en base a quiénes son los que más financian y de nuevo se pueden ir añadiendo o quitando de la lista nuevas agencias de financiación y ver un poco con cuántos documentos han sido financiados por cada una de estas agencias. Bueno, todo esto está muy bien, pero estamos trabajando únicamente dentro de la herramienta. Entonces, una manera de utilizar estas gráficas o esta información para vuestras presentaciones o en vuestro propio beneficio, digamos, es exportar estos documentos. ¿Y qué se puede hacer? Se puede exportar como un formato Excel. Y si lo exportamos, se nos descargará un formato Excel que simplemente lo abriremos. A ver si. Porque esperemos que Excel funcione. Ya nunca, nunca se sabe con estos. A ver si desde la. Vamos a nuestra carpeta de
de descargas. Y aquí vemos nuestros resultados. Primero, aquí tenemos nuestra búsqueda. Este es el de los términos de búsqueda. Y aquí vemos en formato pues, a las áreas de conocimiento a las que han sido asociados y el número de artículos en la derecha que corresponden a esa área de conocimiento. Además de esto, otra manera que podemos que tenemos para exportar nuestros documentos es exportarlo en formato digamos de imagen. Se exporta como un fichero zip, hacemos la exportación y se nos descargará un fichero zip en el que podéis acceder a un archivo PNG, a un JPG o a un PDF. Y si abrís cualquiera de estos, pues os debería de aparecer una gráfica, de tal manera que esta gráfica la podéis utilizar pues, para vuestras presentaciones o hacer con ella lo que consideréis más relevante. Bueno, el tiempo va pasando bueno, más rápido de lo que parece, el tiempo pasa volando, ya lo sabemos. Entonces, lo que voy a hacer, si os parece, es lanzar uno de estos sondeos, una de estas preguntas que solemos hacer para, bueno, un poco controlar que estéis atentos. Insisto, importante que contestéis sobre la pantalla y no en el apartado de preguntas y respuestas. Voy a lanzar la primera pregunta, que es: ¿cómo podemos estar informados de que nuestro artículo está siendo citado? Y se os está ofreciendo dos posibilidades, bien creando una alerta para el documento citado o bien guardando el documento en una lista. Insisto y reitero, las listas suelen ser indicaciones estáticas. Las alertas son dinámicas y nos informan, digamos, con la frecuencia que nosotros queramos sobre actualizaciones de una búsqueda o sobre cómo se cita un artículo o similar. Bueno, habéis votado el 86% de los asistentes. Voy a esperar un par de segundos más y vamos a ver cuál es el resultado correcto. Doy 5 segundos más. La mayoría de vosotros habéis votado correctamente. Bueno, cerramos la encuesta, compartimos los resultados y, bueno, como veis, el 97% habéis votado que creando una alerta por documento citado, lo cual es correcto. Bueno, vamos a aprovechar ya que estamos en este punto para hacer otra de las preguntas. ¿Podemos hacer que una lista se actualice sola? Hay una disparidad de criterios aquí. Y me temo que algo no he explicado muy bien viendo los resultados que voy obteniendo. Volveré un poco sobre el tema para que quede claro. Habéis votado el 83% cuando alcanzamos. Tenemos el 90 más o menos, que es el número de asistentes que votó en la parte anterior. Cerraré la encuesta. Estamos aproximadamente en el 88%. Como os indico, no es necesario que contestéis bien o mal, lo que es importante es que contestéis a la encuesta y como os indicamos en la pantalla. Bueno, habéis votado el 89%. Cierro la encuesta y la mayoría habéis votado que sí. Y la respuesta es que no. Como os comentaba, las listas son estáticas. No se pueden actualizar las listas de una manera automática. Se podrían ir añadiendo artículos nuevos a la lista, pero no hacer que la lista sea automática. Vamos a volver un momento sobre las listas y os lo explico de nuevo. Si vais a vuestras listas, cuando accionáis una lista de documentos, por ejemplo, simplemente obtendréis los mismos resultados que estaban en esa lista y da igual lo que hagáis. De hecho, en la lista no se os ofrece la posibilidad de actualizar la lista. Si os fijáis
En las búsquedas salvadas, sí se os ofrece esta posibilidad de buscar nuevos resultados. Sin embargo, en las listas, no se puede hacer esto. Lo que sí se puede hacer es lo que os voy a mostrar a continuación, y es añadir documentos a las listas. Si tenemos una, vamos a volver a una de nuestras búsquedas, que es con la que estamos trabajando hoy. Vamos a estos 253 resultados. Perdón, si seleccionamos, por ejemplo, vamos a querer añadir estos dos artículos a una lista que ya tenemos. Simplemente tenemos que ir a More y salvarlo, guardarlo en una lista. Nos dirán qué lista queremos. Podemos elegir entre las creadas. Vamos a guardarlos, por ejemplo, en Hipoxia. Los guardamos en esta lista. Se han añadido dos documentos a esta lista. Uno es Functional Gist Starter y otro Exploring the Contribution. Lo único que tenemos que hacer es venir aquí, ir a nuestras listas salvadas, elegir la lista en la que hemos salvado, y estos dos artículos deberían de haberse añadido a nuestra lista. Functional Gist Starter y Exploring the Contribution. Entonces, bueno, ya los tenéis en vuestra lista. Esta es la manera de dinamizar un poco las listas. Insisto, las listas son estáticas, las búsquedas son dinámicas. Bueno, dicho esto, voy a lanzar el último de los sondeos, que creo que esta va a ser fácil. ¿Se pueden añadir documentos a una lista ya creada? Me alegro de que haya sido este el orden del sondeo, porque bueno, creo que ha servido un poco para aclarar todo. Y veo que la mayoría, bueno, ya lo tenéis más claro. Disculpad si no me expliqué bien con anterioridad. Es muy importante todo lo de las búsquedas, lo de las listas y lo de las alertas. Para mí, de hecho, es una de las funcionalidades importantes que tiene Scopus. Bueno, habéis votado casi la mayoría. Doy un par de minutos más. Y cierro el sondeo. Comparto los resultados y bueno, como veis, pues sí, efectivamente se pueden añadir documentos a una lista ya creada, pero esto requiere un esfuerzo por nuestra parte. Estamos llegando casi al final. Antes de terminar, me gustaría mostraros la página de las Sleep Guides de Scopus, porque ahí tenéis toda la información, es súper intuitivo y os recomiendo que lo visitéis si algo no ha quedado claro, y un poco también por aumentar la información. Simplemente en vuestro navegador ponéis Sleep Guides, guías de biblioteca, digamos, y Scopus. Hay Sleep Guides para todos los productos del Sevier, para Science Direct, para Mendeley, para Pure, pero bueno, en este caso nos interesa Scopus. Buscamos y ya nos lleva directamente a las Sleep Guides. Y las Sleep Guides están confeccionadas de una manera temática. Como veis, hay un contenido que viene tabulado y bueno, aquí tenéis información. Entonces, si queréis saber cómo se busca en Scopus, vais a Searching Scopus y aquí tenéis todas las indicaciones. Hay incluso algunos vídeos en alguno de los módulos sobre cómo hacer las búsquedas, cómo exportar los resultados y demás. Si tenéis interés en analizar perfiles de autor, perfiles de afiliación, las métricas, todo el contenido que estamos tratando en estas formaciones, realmente está resumido de una manera muy intuitiva y seguramente mucho mejor explicada de lo que yo lo hago en estas Lead Guides. Entonces, bueno, recomiendo que accedáis a ellas para resolver cualquier duda que podáis tener y demás. Aprovecho también para mostraros la página de recursos científicos de FECIT. Simplemente ponéis recursos científicos de FECIT en vuestro navegador. Esto os lleva a la página de recursos científicos. Por defecto, cuando se abre esta página, ya se os da acceso a las bases de datos que tienen suscritas. En este caso, nosotros estamos hablando de Scopus, y a través de este enlace podríais acceder a la base de datos. Además, interesante e importante, está el apartado central de formación. En este apartado de formación, pues podéis acceder a la formación online. Esto es a través del link, el enlace que os registráis, y también al material de formación. Y dentro de este material de formación es donde podéis acceder a todos estos vídeos de las sesiones pasadas, que también son muy informativas. Bueno, realmente estas sesiones que nosotros ofrecemos,
sumarizan someramente un poco el uso de la herramienta, tenéis todos estos otros recursos un poco para profundizar y para afianzar vuestros conocimientos. Y de nuevo, insisto, Scopus no es solo una base de datos, es un programa muy complejo con algoritmos muy desarrollados que sobre todo van destinados a ahorraros tiempo, a facilitaros las búsquedas y a que podáis acceder a aquel contenido de calidad que más os interese. Tened en cuenta que Scopus solo indiza en torno al 25% de todo lo que se publica, puesto que tiene unos criterios de calidad que aseguran que todo lo que se publica es riguroso y sobre todo son fuentes creíbles. Agradezco de nuevo vuestra comprensión por los problemas de ayer que habéis mostrado en vuestra sección de preguntas y respuestas. Lamento no haber podido abordarlas todas, pero bueno, iremos recopilándolas y, como os comentaba, las iremos tratando de responder en la sesión que tenemos el próximo miércoles. Agradezco muchísimo vuestra presencia. Espero que nos escuchemos en un futuro próximo, en las sesiones de mañana o en las siguientes. Y con esto termino. Muchísimas gracias, muy buen día para todos y aquellos que a lo mejor se os haya quedado algo colgado, pues os invito también a que escuchéis a Cristian y esta tarde, aunque sea solamente a trozos o lo que os interese, o bueno, a vuestro gusto. Y no dudéis en contactarnos para cualquier cosa. Muy buen día y un cordial saludo. Hasta pronto.